esa no es la manera de... O sea que esa no es una oportunidad que se le da a un joven. Es en un restaurante. Hola, mis amigos. Aquí estoy circulando por una de nuestras vías y compartiendo con ustedes la siguiente señal de Beethoven. La música debe hacer saltar fuego en el corazón del hombre y lágrimas en los ojos de la mujer. No se equivoca el autor. La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión. Pienso que una vida dedicada a la música es una vida bellamente empleada, no me cabe la menor duda. Ahora, ¿qué está sucediendo con la música específicamente en nuestra ciudad? O mejor dicho, ¿qué está sucediendo con los músicos de nuestra ciudad? Vamos a suponer por un momento que ya superamos la fase inicial. Estudios musicales, integración a conjuntos juveniles, grabaciones de maquetas, actuaciones por amor al arte. ¿Qué hacer entonces? ¿Dónde trabajamos? Es ahí donde comienza la historia. Bueno, desde que era muy pequeña comencé a cantar en los coros de la escuela y eso, pero cuando tenía 12 años, junto a Jesús formamos el coro de jóvenes de la parroquia y de ahí empezó la historia con el grupo Kerigma, que fueron los 8 mejores años de mi vida en la música. Cuando yo empecé la música, empecé escuchando a mis tíos, por lo menos los tíos por parte de madre, que se ponían a cantar en el portal de la casa, en la sala, canciones de trío y eso, y a lo mejor por eso me incliné un poquito por ese caminito. Algunas personas saben que estudié medicina hasta quinto año, pero ciertamente todo lo que viví en la música con el grupo Kerigma fue lo que me hizo darme cuenta que quería ser músico, que quería ser artista. Bueno, yo escogí ser músico por la sencilla razón de que me gustaba. Era algo como que me inquietaba incluso en la escuela. Algunas cosas no conocemos cuando decidimos enrumbar nuestro camino hacia la música. Los tropiezos y decepciones que comenzamos a vivir nos elevan a otro nivel del arte, el de buscarnos la vida con lo que nos gusta. Pese a todos los desengaños sufridos, persiste casi siempre el afán de ser reconocidos por lo que hacemos, de brillar por nuestras dotes. En fin, seguimos chocando con las realidades, pensando que algún día llegaremos a la meta. Bueno, yo creo que los jóvenes poseen oportunidades y no poseen, porque no los acompañan los sistemas. ¿En qué sentido? En que eso yo lo pasé cuando era más pequeño. Yo iba a la cultura, cantaba, pero no le veía objetivo. Bueno, creo que las posibilidades y las oportunidades en nuestro Manzanillo querido son muy pobres en realidad. O sea que eso no es una oportunidad que se le dé a un joven. Las oportunidades que tiene un artista ahora mismo es en un restaurante o es en el Cabaret Costa Azul. O sea, no hay un festival que te acompañe, donde no solamente te vean en tu propio municipio, te vean en otros lugares. Ya hay muchos festivales que ya han decaído demasiado. A mí me gustaría dar un concierto, un gran concierto en el teatro con músicos de acá, pero no hay presupuesto para eso, no, tú no tienes cómo pagarle a los músicos. En fin, eso son muy pobres las posibilidades en Manzanillo para los jóvenes que queremos hacer otras cosas. Pero es duro para un artista que tiene sueños, que quiere hacer otras cosas, dedicarse a cantar a un público que lo que va es a comer. Ahora que logré ser profesional me doy cuenta que tantos años de sacrificio y es como si fuera en vano. Cuando hacemos nuestra música entregamos el corazón, nosotros nos damos completo. No le veo propósito al mundo profesional tampoco. Y por supuesto en un restaurante, ya te digo, nos sentimos bien y agradecemos
esta oportunidad de poder trabajar, porque además es donde único tenemos trabajo ahora mismo. Por lo menos eso debería de cambiar, de que alguien tomara en cuenta eso. Llena la luz de tu dulce sonrisa, no quiere besar. Es cierto que poseemos en la ciudad excelentes orquestas de renombre nacional, pero no todos podemos llegar a ellas. Tenemos que buscar otras propuestas que desafortunadamente no gozan de tanta suerte, historia y respaldo. Es preciso citar a George Morrison cuando expresó: "La música es algo espiritual, el negocio de la música no lo es". ¿Tú sabes a qué me refiero? A veces pagamos por ver y escuchar algo que no nos aporta nada. Sin embargo, es lo más popular y por eso lo aceptamos. Oye, te cogió el camino, si quieres que la abuso, yo soy el atropello que... Muchas veces nos pasamos hasta 2 y 3 meses sin cobrar. Y entonces, pues, económicamente no te dan, los sueños no, a lo mejor se van por encima. Yo creo que no es justo. ¿Y por qué yo me tengo que ir? Que yo tenga que dedicarme, o sea, a vender una cosa en la calle, a bucear por las calles, a regalarme en la calle. ¿Y por qué yo tengo que irme de mi pueblo para grabar un disco y para ser reconocida nacionalmente o internacionalmente? ¿Y por qué yo tengo que irme de Manzanillo para poder hacer una gira nacional? ¿O tengo que irme para La Habana para poder hacer televisión? ¿Qué es lo único que hace al artista? Debería de cambiar un poco la parte cultural, la parte de los músicos profesionales. Hay muchos que se pasan años estudiando. Desgraciadamente, muchas veces hay mucha gente con mucha promoción y sin nada de calidad. Y eso, yo no sé si a otros les pasa, pero yo soy de las que me entristece inmensamente y yo digo, Dios mío, yo creo que yo puedo hacer eso un poquito mejor y sin embargo me quedo aquí. No le encuentro un propósito, que haya que emigrar a otro municipio, a otra provincia o a otros lugares. Económicamente, uno tiene, muchas veces las personas en la calle nos dicen, si tú eres artista, tú ganas mucha plata. Y no es así. Si yo hubiera imaginado que la música, el mundo de la música profesional era así, yo no hubiera sido músico. O sea, me pongo en otra cosa, porque es muy difícil. Me hubiera gustado como un hobby, pero no como un mundo para vivir. Llega el día y debas tú marcharte. Bueno, yo quisiera que este mundo de la música profesional y de la música como tal, no solamente para los profesionales, sino para los aficionados, que existieran más oportunidades. Bueno, en realidad cuando empecé a andar en este mundo de la música, de los artistas, uno tenía muchos sueños. Para los aficionados, más oportunidades de presentación, que existiera alguna fuerza en cultura que los ayudara, que los encaminara. Uno le da gracias a Dios porque ha tenido la posibilidad de hacer muchas cosas lindas, de compartir con muchos otros artistas de renombre, tanto nacional como internacional, muchos proyectos que nosotros mismos hemos concebido, que han sido maravillosos, como la Peña Encanto. Y en el mundo profesional desearía que hubiera más trabajo, más posibilidad de trabajo. De poder lograr nuestros sueños, de poder promocionar nuestro arte, grabar nuestros discos. Yo pienso que se le debe dar más oportunidades a los músicos, pero no solamente a nivel nacional, a los músicos que estamos más acá, en el oriente, más escondidos, que se le diera más oportunidad de desenvolvimiento. O sea, que se le dé más trabajo, se le dé más promoción.
Yo sueño con que cada cual también tenga su lugar, tenga su oportunidad, que también nosotros los artistas de Manzanillo podamos llegar a la televisión nacional, podamos hacer nuestras giras. Y principalmente el terruño de aquí de Manzanillo, que se apoye, que los sistemas de cultura apoyen a los músicos profesionales en todo. Que Manzanillo tenga lugares para todos, que las personas puedan decidir, pues esta noche voy a ir a ver a Yudia del Castillo y mañana voy a ver a Damaris y después voy a ver a la orquesta, a la original, y después a Son Verdad, y un día voy a ver a Olguita y a Jesucín, pero que haya oportunidades. Y eso, que no tengan que emigrar para tener que obtener trabajo. No, eso no está bien. Desearía que ese mundo cambiara, que no fuera así. Que la música pueda ir creciendo, que los manzanilleros puedan disfrutar del arte, del buen arte, aquí mismo en Manzanillo, sin tenernos que ir. Nuestra ciudad es premiada en cuanto al talento musical. Excelentes profesores forman parte del claustro docente que han preparado muchas generaciones de músicos importantes. Unos desde las escuelas, otros de manera autodidacta han llegado a lo más alto del podio, representando a nuestra ciudad en el mundo. Manzanillo es una de las ciudades que más se destaca en Cuba por sus tradiciones culturales. El cultivo de la música ha sido siempre uno de los propósitos de nuestros artistas. Para ese noble empeño, aquí funcionó de forma ininterrumpida desde su fundación en 1912 hasta después del triunfo de la Revolución, el Instituto de Música de Manzanillo, cuyo director primero fue José Ros. Hoy, para continuidad de este logro, contamos con la Escuela Elemental de Música Manuel Navarro Luna, institución que surgió el 15 de noviembre de 1967 como centro vocacional bajo la dirección del profesor Leo Vigildo Palma Fonseca. En la actualidad, 74 alumnos de las enseñanzas primaria y secundaria cursan estudios en el centro. Su claustro de profesores busca el noble propósito de que estos pequeños logren el pase de nivel medio, que les permita formarse como músico instrumentista, ser parte de una orquesta o convertirse en los profesores de las escuelas de arte del país. En la actualidad, la escuela cuenta con las especialidades piano, violín, guitarra, canto coral, saxofón, clarinete, flauta, trompeta, trombón, percusión, contrabajo y lenguaje musical. Este es un centro que prestigia al municipio por sus resultados. Como cada año, el centro organiza uno de los eventos más importantes del territorio dedicado a la música de concierto, la Jornada Leo Vigildo Palma, en homenaje a quien dedicara parte de su vida al arte de enseñar. En estas aulas se han preparado varios músicos de prestigio que brindan su arte en todo el país y gran parte del mundo. Aquí seguirán formándose nuestros artistas con el mismo orgullo de continuar siendo una de las ciudades con fuertes tradiciones culturales. Si me preguntaran qué quisiera ser durante mi vida, sin duda respondería: quiero ser buena madre, esposa, amiga, pero nunca olvidarme de mi sueño, la música. Manuel de Falla, compositor español, dijo: la música es el arte más joven, y si ha de ser eficaz, exige una completa juventud de espíritu. Es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Estos son nuestros contactos, ya lo sabes. Cada semana estaremos compartiendo un tema de tu interés, siempre de una manera diferente. El reto de esta vía joven es parecerse más a nosotros. Nos vemos la próxima semana. Te espero. Que tengo